Frente a eso,
usamos. Seis variables tenemos que mover con función para lograr eso. Primero, vamos a formar a nuestros maestros. Ya tiene título y qué, matemática, comunicación, ciencia, historia, ¿qué es lo que no sabe? ¿Quién lo va a formar? ¿La dirección de la educación del gobierno nacional? No, la universidad. A nivel de posgrado. A todos, no solo a unos cuantos, a todos, a los iniciales, a los de primaria, a los de secundaria, los iniciales estudiarán aquello que nos corresponde al inicial, pues ya también va a haber otra directiva regional para el uso efectivo de las horas de clase, ya me voy a señalar eso. Otro aspecto importante también, acá que están las autoridades y padres de familia, estamos sacando una directiva. De manera obligatoria, todos nuestros niños tienen que tener un gorro, su sombrero, de doble ala, todos, y eso no lo vamos a hacer, cada escuela, cada colegio, incluso ya tiene su uniforme, entonces tendrá que armonizar, ¿no? O su gorrito, ¿para qué? Para proteger de los daños solares, para evitar el cáncer a la piel. Y eso tenemos que cuidar a nuestros niños desde ahora. A nosotros no nos han cuidado, pero a nuestros niños sí tienen que estar cuidados. Esta no es la primera ni la última, repito, nosotros vamos a venir ya para en otra oportunidad. Van a venir los que ven toda la parte académica de aula, de trabajo, pero además para que vean cómo están trabajando, por ejemplo, en esta mujer, va a venir la asesora jurídica, va a venir responsable de infraestructura, de administración, todos, para ver ya recoger la problemática. Y aquellas cosas que nosotros no podamos arreglar acá, lo haremos. Y aquellas cosas que llevan su tiempo, y aquellas que no podamos, también digamos, no se puede, ¿no? Pero ese va a ser nuestro trabajo durante el año. Nosotros vamos a estar ahí permanentemente con ustedes, hasta saludar a nosotros en la educación. Es el camino más seguro para desarrollar Juan Caramba, el Papa, la Misma, la región del país. No hay otro camino. Gracias por la presencia. Yo, como parte también que estamos formando parte de la educación, estoy muy interesado, me agradezco por esta propuesta que hoy nos presenta, y eso hay que encaminar y hacer las cosas de la mejor manera, pensando en el futuro de esos pequeños que mañana más tarde nos van a gobernar. Pensando, pero si no sembramos, ¿no? Si no sembramos esa buena semilla, ¿qué vamos a lograr mañana más tarde? ¿Qué vamos a cosechar? Entonces yo me impresiono por esta propuesta que el gobierno regional y también el gobierno regional está haciendo, que está lanzando esa propuesta. Estoy impresionado, hay que interesarlo. Hay que interesarlo, hay que estudiarlo, pongámoslo. Señor director, muchas gracias. Agradezco por esta discusión, por esta propuesta. Pues vamos a trabajar nuevamente pensando en la educación de los niños. En mi caso, yo soy presidenta Paja 54085 de Virgen de Fátima de Cocaramba. De así esta forma podemos mejorar estos proyectos y programas educativos a nivel regional.